Sí, no, les decía la bienvenida a todos ustedes precisamente a este gran evento que junto con el CONACULTA, el Instituto de Cinematografía Mexicano, estamos precisamente inaugurando esta tarde en Sinaloa. Es un evento fílmico que recorre varias ciudades del país, que en esta conjunción de esfuerzos pues hace posible traerlo a Sinaloa, traerlo a la ciudad de Culiacán. Por ello agradecemos precisamente al Instituto, al CONACULTA, la posibilidad que nos brindan, decíamos antes, de disfrutar el cine mexicano, las producciones recientes del cine mexicano, pero sobre todo las producciones y el trabajo, el talento de nuestros creadores regionales como es Oscar. En la misma muestra estaremos también disfrutando de un trabajo, un documental de Betsabé García, también una joven mazatleca que ha estado incursionando y por cierto con premios importantes ya en varias muestras de cine nacional. Precisamente a partir de hoy, el día 10 de noviembre, estaremos y hasta el día 15, el domingo 15, disfrutando, decíamos, de estos trabajos fílmicos, de tres documentales, largometrajes, cortometrajes, para conocer pues aún más de las producciones recientes del cine mexicano. Les agradecemos su presencia, los invitamos a disfrutar precisamente de Princesa, una historia verdadera del director sinaloense Oscar Blancard. Bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos pues muy satisfechos y yo diría muy alegres de poder estar aquí. Y en nombre del Instituto Mexicano de Cinematografía, quiero desde luego agradecer al Instituto Sinaloense de Cultura el que hayamos podido conjuntar esfuerzos para hacer esta Semana de Cine Mexicano en tu ciudad. Quiero decir que este es un proyecto que se hizo gracias a la coordinación entre la Dirección General de Vinculación de CONACULTA, el Instituto Mexicano de Cinematografía y los gobiernos de los estados. Es un proyecto que está presente en 32 entidades federativas, en 31 estados y el Distrito Federal, este año, y que bueno, ha sido un esfuerzo enorme por poder presentar lo mejor y lo último de la producción cinematográfica de nuestro país y además tener otras actividades dentro de esta semana que son, por ejemplo, la exposición de carteles que se ha inaugurado hace unos minutos aquí en la galería. También, desde luego, las conferencias magistrales que se van a llevar a cabo durante la semana y los talleres, que son talleres de formación, que son muy importantes para que aquellos que quieren acercarse más al cine, aquellos que quieren aprender el cine y que tienen este interés, puedan tener contacto con cineastas que vendrán a impartir estos talleres. Quiero decir que uno de los objetivos fundamentales de la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad es precisamente poner a ustedes, al público, en contacto no solamente con las obras cinematográficas que muchas veces difícilmente llegan a todo el país, hay que decirlo, hay problemas de distribución, hay problemas de exhibición en donde generalmente se acaparan casi todas las pantallas por la producción norteamericana y poco vemos a veces que se estén proyectando películas mexicanas en las salas comerciales. Y este es el objetivo, poder traer estas obras cinematográficas, pero también traer a los creadores, traer a los cineastas, traer en este caso, por ejemplo, nos da además un enorme gusto que sea un sinaloense que venga a presentar su película, que esta sea la gala de inauguración de la Semana de Cine. Oscar, qué maravilla que podamos coincidir en este momento aquí y que además haya podido estar Eva, que haya podido estar Salvador también, como talento que participa en la película que se va a presentar esta noche y que realmente no solo ustedes los conozcan, sino que puedan intercambiar un diálogo con ellos. Es decir, esta es la idea también, que nosotros al llevar y coordinar los esfuerzos para que puedan asistir los creadores a las semanas de cine, el público pueda no solo conocerlos, sino dialogar con ellos, conocerlos de otra manera, conocer qué piensan, o ustedes qué piensan de la película, ellos que puedan comentar algo sobre cómo se realizó y cómo
muchas veces hay que decirlo, el hacer una película puede resultar tremendamente difícil y largo a veces, pero que de todos modos se hace con una gran pasión, y ellos podrán comunicarles a ustedes esa pasión precisamente. Y bueno, siempre tenemos al final de la proyección de las películas una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan tener ese intercambio con los creadores. Simplemente, bueno, ya para terminar, nuevamente agradecer a todos, al Instituto, a Jorge, por favor, Minero, a todos los que nos han recibido. Quiero decir que aquí hay presente también alguien que participó en la película de otra manera y que no se ve, pero se escucha. El que compuso la música de la película está aquí presente, es Jesús Manuel, otro sinaloense. Así está. Y bueno, todos ellos tendrán mucho que comentarles antes y sobre todo también después de que vean ustedes la película. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí en esta sala que afortunadamente se ha reabierto a los cinéfilos, a la gente que nos gusta soñar. Y me da mucho gusto porque me da un poco de pena de tener una salita muy chiquita con un gran nombre como fueron Lumière, los hermanos, pero esta sala donde yo presenté hace años El jinete de la Divina Providencia y en otro momento Entre la tarde y la noche, me da mucho gusto pues que se ha vuelto a abrir a los ojos de todos los que nos dedicamos al cine y a los que nos gusta el cine. Yo quería decir varias cosas sobre la película, pero simplemente pues mejor la disfrutamos. Espero que les guste. Está aquí en parte del elenco, Eva Morán, un descubrimiento, un gran talento, que de España vino a México a ser el personaje de Libertad y que se ha quedado aquí y en México para seguir trabajando. Y yo encantado de que siga trabajando en mis películas porque es una excelente actriz. Lo mismo digo de Salvador, que es de Guadalajara y que también con entusiasmo y dedicación participa en la película de una manera muy especial, sobre todo por el personaje que interpreta y que lo hace muy bien. Se disculpa Evangelina Elizondo, pero el día de la mañana hubo un problema que nosotros pudimos resolver, pero ella ya no pudo llegar al aeropuerto por la neblina. Y ya no pudo estar con nosotros Evangelina Elizondo, que es la actriz también de esta película, la actriz principal. Y bueno, Jesús, mi amigo de hace muchos años, un querido amigo sinaloense, que por muchas razones de la vida no habíamos podido trabajar juntos, habíamos hecho un corto hace 4 o 5 años, y bueno, me da muchísimo gusto pues, porque aquí van a ver el talento de Jesús Morales, no haciendo las canciones populares, sino haciendo música para cine. Antes de que iniciemos la película, yo quería hacer un breve reconocimiento al maestro Jesús, a José Ángel Espinosa de Rosquilla, que trabajó en mi primera película de manera gratuita, un hombre generoso, un hombre noble, y además hizo también parte de la música de mi primera película. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Que no estoy de razones a despreciarte. Y si me pare, no quiero que seas feliz. Encuentre sol y que una nube en tu mente.
memoria me borraría. En el otro mundo, el más infierno en cuenta soy, y que una nube de tu memoria me borraría. Thank you.